Bienvenidos a Habana Noticiario, qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. La pesquisa como eficaz método de detección deberá mantener el rigor, se confirmó en el grupo temporal de trabajo en La Habana, donde continúan los análisis para hacer sostenible la disminución de los casos de contagios de COVID-19. Las actuales medidas restrictivas para evitar el contagio por COVID-19 se mantienen en La Habana. Hasta tanto no mejore la situación epidemiológica, deberán cumplirse con igual rigor. La intervención sanitaria a grupos vulnerables y territorios de riesgo, ya en 7 municipios habaneros, no frenará el contagio si no se cumplen las medidas. La pesquisa es uno de los métodos a observar. Tenemos que ir a buscar más gente que se está quedando en la casa con síntomas y nos está llegando tarde, porque todos los días nos están diciendo allá en la reunión que está entrando un grupo de gente con más de 24 horas. Después, no los fallecidos, sino que entran al sistema. Hay que buscar sintomáticos. La gente no sigue advirtiendo el peligro. Y eso tiene que ser la pesquisa. Y la pesquisa tiene que ser la pesquisa con la gente que tenemos ahora. Dijimos que íbamos a incrementar con estomatólogos, con otro personal, con la gente del barrio, los CDR, la federación, con todo el mundo. Hay que buscar a la gente. En la última jornada, La Habana reportó 491 casos de contagio por COVID-19, de ellos uno importado. Los casos confirmados abren 150 controles de focos. El contagio disminuye en 91 casos en relación con el día anterior y la tasa de incidencia disminuye en los últimos 15 días, aunque hay 4 municipios que incrementan. Se analizó el fallecimiento de 3 personas. El cumplimiento de las medidas sanitarias en las instituciones sociales se confirmó como otra de las vías bajo vigilancia. Se acumulan 1.375 controles de focos y 76 eventos activos en 14 municipios de La Habana, con excepción del Cotorro. De ellos, 7 institucionales que confirman 53 casos en el día. Cada vez que ocurre un evento en una institución es porque hubo una violación. Pero tenemos un caso que ayer se reportó en el hogar La Lupe, que es muy pequeño, que es del Cerro, donde hay un anciano positivo. Se hizo la tripulación, los 5 ancianos, y sale uno positivo. Cuando vamos a buscar, el nieto le acercó un pedazo de dulce porque era el cumpleaños del nieto y hablaron por la cerca y él es un caso. Era contacto y resultó positivo y el anciano está positivo. Hoy estamos haciendo nuevamente el 100% de la institución. Pero cada vez que usted va a buscar, siempre hay una violación. Los ancianos y los que están en centros psicopedagógicos se enferman porque le llevamos el virus allí. El trabajo a distancia, facilitador del distanciamiento social ante la COVID-19, registra más de 80.300 personas en La Habana, cifra que debe crecer. Del incumplimiento de las medidas, de niños y adolescentes que juegan en las calles sin nasobuco, de jóvenes que incumplen horarios de restricción por la pandemia y de las colas, se analizaron las opiniones de la ciudadanía. Se valoran nuevas opciones para aliviar colas. Por ejemplo, la ubicación de productos de alta demanda de la red de tiendas hacia las bodegas o la anunciada página Electroenvíos de Cimex para la comercialización de equipos electrodomésticos. El distanciamiento social es un tema que debe ser favorecido aún más en La Habana. José Tuñón y Bárbara Doval, Habana Noticiario. Ante el acelerado crecimiento de la modalidad de trabajo por cuenta propia, el Consejo de la Administración Provincial de La Habana implementó regulaciones con el fin de garantizar mayor presencia de prestaciones sociales sin quebrantar normas ni leyes. El Acuerdo 146 establece tarifas, métodos de pago, locales y espacios autorizados para la comercialización y zonas no autorizadas para el citado ejercicio, como el Centro Histórico de La Habana Vieja, entre otras áreas de excepción.
El enfrentamiento a ilegalidades y el control estricto sobre ventas o servicios realizados en espacios no autorizados son fiscalizados por los gobiernos municipales. Entre las licencias más otorgadas en la capital están la de trabajador contratado, elaborador vendedor de alimentos y productor vendedor de artículos para el hogar. Actualidad, Habana Noticiario. Y Cuba confirmó al cierre de este lunes 1.057 nuevos casos positivos a la COVID. Durante la jornada fallecieron 7 personas. El especialista informó que de los 7 fallecidos ayer, 3 eran de La Habana, específicamente de La Habana del Este, Centro Habana y Boyeros. El resto de las provincias de Mayabeque, Camagüey y Ciego de Ávila. Todos fueron contactos de casos confirmados. Igualmente, alertó que hay una cifra elevada de menores de 20 años entre las personas que han contraído la enfermedad. De estos 169, el mayor número, 160, en edades pediátricas de 18 y menos años de edad. Estamos hablando del 15,1% de todos los diagnosticados ayer, de 18 y menos años de edad, y con esto ya se acumulan 18.919 pacientes en edades pediátricas diagnosticados en nuestro país, el 13,2% de todos los confirmados. Se han recuperado el 95,4%. Como dijimos al inicio, se trabaja duramente para que ningún niño en nuestro país, ningún menor, tenga complicaciones severas que tengan un desenlace fatal. No obstante, los riesgos muy elevados. Marianao es el municipio capitalino que más casos autóctonos de COVID-19 acumula en la última jornada. La Habana logra reducir en 4, pero una cifra muy elevada de casos autóctonos, 490, dispersos además en sus 15 municipios. Marianao con la cifra mayor, 58, Boyero 56, Arroyo Naranjo 51, Centro Habana y San Miguel del Padrón con 41, Cerro 39, 10 de octubre 33, Playa 31, La Lisa 29, igual que Habana Vieja, Guanabacoa y Plaza de la Revolución con 20 cada uno, Regla 18 y Habana del Este 17 y Cotorro 7. Este lunes fueron dadas 1.123 altas. La segunda parte de la conferencia estuvo dedicada a la aplicación de los candidatos vacunales. Lázaro Consuegra, Habana Noticiario. Y este fin de semana, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAT, en la provincia, entregó a uno de los 4 bebés nacidos este 17 de mayo un módulo de canastilla. Como parte de las actividades programadas por el aniversario 60 de la organización campesina, los anapistas donaron los artículos para este bebé. Teníamos concebido elaborar una canastilla 60 aniversario. La canastilla esta fue conformada a partir de las donaciones de los productores campesinos y familiares de todas nuestras cooperativas acá en la provincia, con un enfoque siempre dando algo para la canastilla a nivel provincial, porque se elaboró una en cada uno de los territorios donde tenemos incidencias como ANA, es decir, en 7 territorios que ya fueron entregadas, y en el día de hoy pues le vamos a estar entregando esta canastilla a la joven madre de 17 años acá en el municipio 10 de octubre, que nos da mucha satisfacción poder estarle aportando a esta familia habanera la canastilla desprendida, aportada desde los campesinos de nuestra capital. La familia estuvo sorprendida una vez que supo de esta entrega hasta la puerta de su vivienda. Me cogieron de sorpresa. Eso, un agradecimiento porque yo nunca me esperé recibir algo así, ¿viste? Me cogieron de sorpresa. La abuela del niño, muy contenta que estoy y agradecida, estoy muy contenta. Vaya, estoy así. ¿No se lo esperaba? No, verdaderamente que no. Agradecida por todos ellos porque es un gesto muy bonito estar ofreciendo, otorgando una canastilla a un niño por haber nacido en un día señalado para todo el pueblo, el país. Muy agradecida. El esfuerzo de los agricultores y miembros de la ANAP
es visto en estas acciones y otras que favorecen a personas con necesidades. Siempre buscamos la manera que no es la intención en específico, pero sí la que pudiera tener alguna situación social que nos permita también darle seguimiento posteriormente, después de este momento, de esta entrega, poderle dar seguimiento durante la vida al niño, porque bueno, para nosotros es un anapista más, y bueno, así contribuir no solamente en esto, sino también con la producción de alimentos que puede estar necesitando el bebé durante su vida. La ANAP capitalina distinguió a la joven madre de 17 años con esas donaciones para el hijo, nacido en la misma fecha de su 60 aniversario. El camarógrafo Andrés Beceiro y Liliana Bacpeña, a Habana Noticiario. Rápida mirada a la Agencia Cubana de Noticias en su portal digital de hoy. Participa Cuba en periodo de sesiones del Comité de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur. Anuncian cita virtual previa a Encuentro Europeo Solidario con Cuba. La familia espirituana rendirá cuenta a la Asamblea Nacional. Soberana Plus, un refuerzo seguro ante la COVID-19. Mayo con el mayor número de contagios y fallecimientos por COVID-19 en Cuba. Formas de gestión no estatal en Cienfuegos rubrican contratos para importar. Evoluciona de manera estable paciente ingresada por trágico accidente en el río Guaro de Mayarí. Exhibe Cuba resultados del primer mundo en cuanto a inocuidad de los alimentos. Insisten autoridades de salud en importancia de proteger a la infancia en tiempos de COVID. Rápida mirada a la Agencia Cubana de Noticias. Nos vamos enseguida con los deportes. Hola, tiempo de deportes en Habana Noticiario. El San Pablo Burgos del capitalino Jacier Rivero se dio en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Española con un marcador 78-86 a mano del Lenovo Tenerife. Los parciales fueron 19-14 favorable a Tenerife, 26-28 para San Pablo, 21-13 para el Tenerife y 20-23 favorable a San Pablo. Sin embargo, Jacier Rivero no estuvo siquiera en la convocatoria después que el pasado fin de semana naciera su niña, pues no ha estado en la convocatoria del conjunto burgalés. Este jueves se jugará sobre la 1:30 de la tarde hora de nuestro país el partido de vuelta de esta serie. También en semifinales, pero del baloncesto en Rumanía, Karel Guzmán aportó 23 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Sin embargo, su equipo, el Transilvania Nipoca, cedió 95-100 a manos del Voluntari en la fecha 3 de las semifinales del básquet en esa nación. La serie va 2-1, favorable al Nipoca. De ganar el partido de pasado mañana, pues el Nipoca del cubano estaría en la final. De lo contrario, habría que irse a un quinto partido. En el béisbol, todos esperan el partido de hoy a las 7 de la noche entre Cuba y Canadá. Está anunciado Carlos Juan Viera por el equipo de nuestro país. Telereverde, por supuesto, les llevará a este encuentro. Y lo mejor para los capitalinos es que Lisván Correa, nuestro cuarto bate, pues ha sido incluido en la alineación titular como cuarto bate y primera base. Tampoco estará dentro de los bateadores el estelar Frederick Cepeda, que ayer realmente tuvo una jornada bastante aciaga. Y cerramos con una lamentable noticia, es que conocimos del fallecimiento del gran maestro cubano en el ajedrez, Román Hernández, campeón nacional en 1982, 8 veces estuvo con equipos cubanos en las Olimpiadas, un maestro de 71 años y que es conocido sobre todo por ser un formador de atletas jóvenes y por ser una persona de un carácter afable. Llegue al movimiento deportivo cubano, a sus familiares y amigos, nuestras más sentidas condolencias. Por hoy es todo en deportes. Ustedes continúen con nuestra emisión. Tengan, como siempre, una excelente jornada. Saludos, amigos, que esta hora sintonizan la señal del Canal La Habana. Las condiciones meteorológicas sobre Cuba y mares adyacentes se mantienen con muy poco cambio. Tenemos una vaguada de niveles medios y altos con una baja superior en su seno sobre el estrecho de la Florida y también muy cercana a la región occidental de Cuba, y esto está incrementando las áreas de nublados con chubascos y tormentas eléctricas. También un flujo húmedo en la troposfera baja y media y, por supuesto, otras condiciones favorables como es el fuerte calentamiento diurno. De hecho, en una imagen ampliada sobre el occidente del país ya podemos ver cielo parcialmente nublado y nublado ya
en algunas localidades, principalmente del interior, donde comienzan a gestarse ya chubascos y tormentas eléctricas. En este momento se concentran principalmente en el este de Artemisa y en el suroeste de la capital, pero no se descarta que durante el resto de esta tarde y las primeras horas de la noche puedan seguirse generando áreas de chubascos y tormentas eléctricas acá en la capital. Dicho esto, el pronóstico del tiempo para mañana con muy poco cambio. Tendremos una madrugada con cielo parcialmente nublado, temperaturas mínimas durante la madrugada en el entorno de 22-23 grados Celsius. Los vientos en zonas del litoral soplarán de región este al sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Y en el mar tendremos oleaje que ya desde la mañana disminuirá a poco oleaje para todo el litoral capitalino. En la mañana continuará la situación de cielo parcialmente nublado, sol, algunas nubes en ocasiones. Temperaturas ambientes ahora en el entorno de 27-28 grados Celsius y los vientos se mantendrán soplando del este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, principalmente en zonas costeras. Ya durante la tarde se incrementará la nubosidad, llegará a nublarse con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y también tormentas eléctricas que van a ocurrir principalmente en localidades del interior y sur. La tarde con temperaturas máximas en el entorno de 31-32 grados Celsius. En el horario vespertino, los vientos pasarán a soplar del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Para los próximos tres días, poco cambio en las condiciones del tiempo. Se va a mantener un ambiente favorable para los chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el horario de la tarde y las temperaturas extremas con poca variación y elevadas, mínimas que estarán en el entorno de 22-23 grados Celsius y las máximas en el entorno de 30-31 grados Celsius. La salida del sol será mañana a las 6:43 ante meridiano, supuesta a las 8:12 pasado meridiano, y precisamente mañana 2 de junio alcanzaremos la fase de cuarto menguante. En resumen, mis amigos, para mañana poco cambio en las condiciones del tiempo, calor, con algunos chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde acá en la capital. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos una excelente jornada. Continúen en compañía de Habana Noticiario. Y el momento actual necesita explicaciones, según trascendió en la reunión de economía en La Habana, donde se precisaron novedades relacionadas con el abasto de agua y el servicio de taxis. La búsqueda de nuevas fuentes de agua en beneficio del servicio de abasto en La Habana es urgencia para el país. Los especialistas explicaron en la reunión de economía variantes que resultan millonarias. Por eso insistieron en la necesidad del ahorro como una solución más cercana. Una mirada a los últimos 20 años registra que en 10 de ellos han ocurrido problemas en la entrega de agua planificada a la capital con afectaciones del servicio a la población. Que ha llegado a afectar hasta unas 700.000 personas. Y bueno, las causas fundamentales de este problema han estado, las dos causas fundamentales, la sequía, o sea, los frecuentes impactos de la sequía y el uso ineficiente del agua para las pérdidas que tenemos y demás. De acuerdo con Rolando Calzada, director de planeamiento del Instituto de Recursos Hidráulicos, el derroche de agua en grandes consumidores, de recuperarse, equivaldrían a unos 4 millones de metros cúbicos con un importante impacto local. Después de identificar 12 tramos para eliminar fugas en conductoras, en solo 5 de ellos concluidos se han recuperado 410 litros por segundo, trabajo que se espera terminar hacia 2023. La sectorización y el metraje a los usuarios estatales y residenciales propiciarían una contabilidad necesaria sobre el uso del agua. La reposición de 6 equipos de bombeo en Cuenca Sur, que hoy no son eficientes, la interconexión de los sistemas de abasto, la instalación de rajes hidrosanitarios están entre las propuestas. Como el 95% de las aguas en la ciudad son subterráneas, pero con acuíferos que están al límite, se buscan nuevos, pero están a más de 50 kilómetros. Se evaluaron posibles fuentes de aguas superficiales, se mira hacia el reuso de aguas residuales y hasta la desalinización con altos costos, solo preferible para soluciones muy locales. La Habana consume más de 500 millones de metros cúbicos y debe contar con fuentes alternativas para el abasto. Las 24 variantes que se analizan para lograr nuevas fuentes de agua apuntan a cifras millonarias. Según cálculos, se lograrían 206 millones de metros cúbicos de agua, unos por recuperación y otros como incremento. ¿Cuáles son las propuestas más razonables? Los especialistas investigan.
analizan, proponen. Por el momento hay que pensar que en la ciudad tenemos agua disponible para ahorrar. En la plenaria de Economía, el primer secretario del partido agradeció la gestión de recursos hidráulicos. Por otra parte, la viceministra de Transporte, Marta Oramas, explicó del proceso de unificación del servicio de taxis a la empresa Taxis Cuba, aprobado en el mes de febrero y publicado en la Gaceta Oficial. Como se explicó, una tarea para ser analizada en cada municipio, pues la gran mayoría de los trabajadores de taxis pasan a la gestión no estatal. Y como se explicó, no implica alza de precios ni disminución de la calidad del servicio a la ciudadanía. El Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor, GEA, recorre los municipios para los ajustes necesarios. José Tuñón y Bárbara Doval, Habana Noticiario. La UEB Saneamiento Básico Oeste tiene una misión complicada, no tanto por su trabajo, sino por las condiciones que encuentra en una esquina del reparto Flores en Playa. Esta es una imagen triste. La basura no está sobre tierra, sino en las aguas de la costa, en la calle 162 y tercera, reparto Flores, Playa. El olor llega a ser, bueno, imagínelo usted. Esta brigada de la Unidad Empresarial de Base Saneamiento Básico del Oeste ha lidiado con este y otros problemas para realizar su trabajo. La función que nosotros hacemos aquí es limpiar todo lo que es el talud de las zanjas estas, para mantenerlos limpios, para que no se aglomere la basura, que cuando vengan las lluvias, toda esa agua viene corriendo hacia el mar. Eso se ha hecho como una barrera ahí, producto de la fuerza del mar, de los mal tiempos, y entonces se hace como, porque el mar trae toda la basura de los ríos, todas las indisciplinas sociales que tiran para los ríos. El río lo arrastra hacia el mar, y el mar, cuando ven el mal tiempo, te lo tira para la orilla. Y se hace toda esa barrera que usted vio ahí, se hace toda esa barrera ahí, el mar te hace toda esa barrera ahí. Cuando llueve, el agua fluye y se va por encima de esa basura. Por eso no hace, te obstruye un poco, pero bueno, no tanto, porque el agua tiene su fuerza y te vuelve a abrir el camino. Pero nos pasamos el día entero en unas funciones. Más tiempo, te lo vuelve a trancar. Lluvia, te lo vuelve a abrir. Y es ese problema que hay. ¿Ya me entiendes? Por eso necesitamos a ver cómo se puede limpiar esa orilla y evitar también las indisciplinas de la gente, de los ríos de arriba, de lo que es Envuelta, Marianao, Lisa. No boten cosas, porque todo eso viene a parar aquí al mar. Y el mar te lo vuelve a traer para acá. Y quitaron las maticas de coco que te ayudaban. Con esa raíz te aguantaba lo que es la... y las cortaron. ¿Quién fue? No lo sé. Cuando la fosa vertía, toda esa fosa venía, caía aquí encima de la zanja, y esto se ponía, puede decir, un agua verde tipo pantano. Se ponía otro tipo pantano. Se arregló la fosa, ya no vierte hasta aquí. ¿Ya me entiendes? Pero tú chapeabas aquí y no se podía chapear no se podía chapear a fondo, de limpiar todo lo que era el espejo del río, de la zanja, porque todo eso era fosa. De no hacerlo, cuando las lluvias drenen sus aguas, se acumularían en esta zona baja y lógicamente afectaría a los vecinos. No, al limpiar esto aquí, nosotros evitamos que esa agua se ponga sucia. Pero cuando lleva varios días que esa agua no vierte hacia afuera, coge peste, se pone verde, se pone con mal olor. No, nosotros atendemos 8 zanjas más que hay alrededor de esto aquí, de lo que es el reparto Flores, más el río Guibú. Lo que usted bota, otro debe recogerlo. Eso si no llega al mar. Antes de terminar este trabajo, conocimos que Servicios Comunales coordinará las acciones para realizar una limpieza a fondo en este lugar. Sería bueno además que las autoridades correspondientes estudien qué plantas pueden sustituir a las palmas que se quitaron, o sembrar otras palmas que ayuden a estos trabajadores, al entorno, a la naturaleza. Alfredo Lascano y Mario Herrera, a Habana Noticiario.
Sinaloa tiene entre sus prioridades lograr un mayor posicionamiento de productos agrícolas en el mercado internacional, informó el Ministerio de la Agricultura. Se trabaja en aumentar la variedad a pesar de los obstáculos impuestos por el bloqueo económico estadounidense, los cuales no han impedido alcanzar destinos como Europa y Canadá. Piña, carbón vegetal, chile habanero, jengibre, boniato de masa naranja, berenjena y cúrcuma, además del excelente tabaco, son algunos en los que se elabora para alcanzar el éxito. Ese empeño responde a la necesidad de empresas y productores de aumentar su liquidez y el respaldo en moneda libremente convertible para acceder a insumos, fertilizantes y equipamientos fuera de Cuba. Económicas, Habana Noticiario. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace 6 décadas y que se mantiene invariable hasta hoy, genera el repudio de la opinión pública internacional. El bloqueo que impone Estados Unidos a Cuba desde hace 6 décadas y mantiene invariable hasta hoy la administración de Joe Biden genera el repudio creciente de la opinión pública internacional. Diversas voces se levantan con más fuerza en medio de un contexto tan difícil como el actual, donde la pandemia de COVID-19 reconfigura dinámicas en todo el orbe para denunciar los daños al pueblo cubano derivados de la hostil política. El bloqueo no permite a Cuba de vivir normalmente, no permite de obtener lo que necesita para la agricultura, no se permite obtener lo que se necesita para las fábricas, no permite de obtener lo que se necesita para vivir cada día. Según autoridades cubanas, entre abril de 2019 y marzo de 2020, la agresión estadounidense a la isla causó pérdidas en el orden de los $5,570 millones, cifra récord para un año, y los daños acumulados en 6 décadas ascienden a $144,413 millones. È impensabile che dopo 60 anni, ancora oggi nel 2021, dopo quello che la pandemia ci ha insegnato, che ancora il capitalismo imponga limiti allo sviluppo e al benessere dei compagni cubani. Cuba agradece el apoyo brindado que llega desde múltiples regiones para tender puentes de amor y exigir en todos los idiomas el fin de un crimen que dura demasiado. Cuba vive un momento sumamente difícil, con problemas económicos, con el desafío de la COVID, con la política del gobierno de Estados Unidos, que hasta ahora no se ha cambiado en nada en 6 décadas, a pesar de lo que Joe Biden había prometido antes de la elección presidencial. Rechazamos las políticas de bloqueo y la hostilidad contra Cuba. Vietnam ha dispuesto y seguirá dispuesto a acompañar a Cuba en el proceso de actualización del modelo económico y social socialista. Las movilizaciones realizadas durante este fin de semana en más de 70 ciudades del orbe reflejaron el rechazo a una política que no logra quebrantar la voluntad de soberanía del país, pero provoca daños considerables a la isla y su población. Desde ciudades de Estados Unidos hasta localidades de Canadá, Italia, España, Alemania y Sudáfrica, se realizaron concentraciones, caminatas, desfiles vehiculares, mítines y otras acciones como parte de la Jornada Global de Solidaridad a efectuarse hasta el 23 de junio, cuando Cuba presentará en Naciones Unidas el informe sobre el impacto del cerco estadounidense. Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario. Llega el momento para las informaciones culturales en Habana Noticiario. Hoy celebramos el Día Internacional de la Infancia y a propósito de la fecha, le comento que la niña de 13 años, Olivia Solano Rodríguez, es la encargada de realizar un videoclip de animación junto a los estudios de animación del ICAIC y la cantautora Liuba María Evia. 2 décadas de creado está cumpliendo el presente año Travesía Mágica, un fonograma de la cantautora Liuba María Evia que demuestra lo gratificante que es hacer música para niños. Para celebrar el aniversario, Animados y CAIC recreará las canciones que componen el CD en varios videoclips animados. Los realizadores que tienen a su cargo este lindo sueño son Lidia Morales con el tema Señor Arcoíris, Yemely Cruz y Adanoel Lima en el videoclip de Ana la Campana,
William Guevara realizará Mi Niña Imaginada, Ivette Ávila dirigirá El Cangrejo Alejo. En tanto, el Teatro de las Estaciones de Matanzas se unirá al videoclip Nana a mi Marioneta, dirigido por Rubén Darío Salazar. Una de las novedades es que conforme el equipo, la alumna de la Academia Animaluz, una niña de solo 13 años, llamada Olivia Solano Rodríguez. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, destacó la presencia de las brigadas artísticas en los vacunatorios destinados a la inmunización de la población contra la COVID-19. Desde su página en la red social Twitter, el funcionario celebró la iniciativa que involucra a virtuosos de todas las manifestaciones y en el caso de las artes plásticas incidirá en 14 espacios con acciones como la presentación de cápsulas y procesos de producción. Las actividades comprenden también muestras de estudiantes de la Academia Nacional San Alejandro en La Habana y parten de un estudio de relación entre los territorios y los artistas residentes en ellos. La selección de creadores incluye miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Aís. El pianista cubano Chucho Valdés participará en el Festival de Jazz de España. El pianista cubano Chucho Valdés, el saxofonista estadounidense Kenny Garrett y la compositora española María Bonet intervendrán en la próxima edición del Festival de Jazz de Barcelona. Los 25 conciertos anunciados conforman la programación prevista a partir del venidero mes de octubre, que contiene además el ciclo flamenco De Cajón, con 4 nombres confirmados, entre ellos la cantante española Estrella Morante con su nuevo espectáculo Viviré. Los artistas suponen solamente entre un 20 y un 25% de la programación de ese encuentro, referencia mundial en el género y caracterizado por conciertos gratuitos, clases magistrales, conferencias y encuentros con artistas. La cantante Liana Milanés estrenó nuevo videoclip. Así de diva amanecí, no me hace falta nada, ya no contesto tus llamadas, soy toda para mí. A partir del estreno del sencillo Maleficio, conocimos de su debut en solitario. Sin embargo, la trayectoria musical de Liana Milanés inició desde el 2013, cuando se graduó del Conservatorio Amadeo Roldán de clarinete. Posteriormente, incursionó como cantante en el grupo de jazz dirigido por Lázaro Valdés Padre, así como en la agrupación Sello Cubano y Caribe Girls. Por estos días, presentó su quinto single, titulado 24/7, un clip dirigido por Félix Carvajales, Felo, bajo la producción de Italo Guti y Harold Díaz Escobar. Estamos haciendo unas mezclas que nos encantan. Estamos mezclando pop, R&B, afrobeat. De los 5 sencillos estrenados, destaca Miel, colaboración junto a J. Barrios. Te tengo ganas y no se me quita. Estoy esperando que tú lo permitas. Estamos súper contentos porque estamos en colaboración con un artista joven que se llama J. Barrios y espero que lo busques y consumas el video oficial que también nos gusta mucho. Llegué sin aviso ni invitación, sin alardear llamo la atención. Cierra la boca que se te nota que te impresiona. La intérprete se nos presenta como una figura de empoderamiento femenino a través de sus letras. Ímpetu, energía, sensualidad y sensibilidad navegan a través de su música. Y así termina la actualización cultural del día de hoy. Espero que usted vuelva mañana para que conozca mucho más en Habana Noticiero. Así terminamos. Recuerden que aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. Cuídese y nos vemos mañana, como siempre. Hasta entonces.